Buenas tardes, estimada audiencia. Es un grato placer para nosotros tener esta oportunidad de compartir con ustedes nuestras charlas que vamos a tratar de que poder hacer una continuación en los siguientes meses. Pero para empezar, les pediría por favor si pudieran silenciar su micrófono y apagar su cámara para poder tener una mejor conectividad. ¿Ya? Muchísimas gracias. Bien, entonces, quiero ante todo presentarme. Quien les habla es la doctora Joaquina Alba Castillo, jefe del Departamento de Etnobotánica y Botánica Económica en el Museo de Historia Natural. Y estamos nosotros como parte de las actividades que desarrollamos en nuestro departamento, creado desde 1986. Nos emprendimos realmente en la tarea de poder investigar nuestras especies de la flora específicamente relacionada dentro de este contexto de nuestra cultura tradicional peruana, intentando conocer cuáles son aquellas especies relacionadas con el uso de nuestra flora en particular para cada uno de los grupos humanos que podríamos visitar, y de esta manera poder también, además de catalogarlos, de clasificarlos, poder entender y emprender hacia preguntas realmente cada vez mucho más profundas a partir de estos datos puntuales descriptivos, ¿no? Y así, de esta misma forma, estamos trabajando desde el tema de las investigaciones arqueológicas, ¿no? Y intentando con ellos tener y mantener una colección respectiva en nuestro laboratorio, tanto para lo que viene a ser objetos desde la naturaleza de los trabajos de investigación etnobotánica, como también aquellos como resultado de las investigaciones arqueológicas, y por eso lo llamamos entonces como disciplina la arqueoetnobotánica. En ese contexto, realmente nosotros nuevamente como parte de este emprendimiento que lo hacemos en conjunto realmente en el Museo de Historia Natural, en la que con las coordinaciones respectivas de nuestra Oficina de Educación Ambiental intentamos mantener a todos nuestros personas interesadas en esta temática con charlas en las que nos permita ampliar un poco más y difundir realmente en los momentos actuales por los que estamos todo nuestro país y el mundo entero atravesando, poder no llegar a desactivarnos, sino más bien seguir esforzándonos y poniendo nuestro granito de arena para que podamos compartir esto que seguimos avanzando frente a cualquiera y las duras condiciones en las que nos encontramos, ¿no? En ese sentido, el tema de hoy lo tenemos a cargo de nuestra colega arqueóloga Luisa Monstruosa García, que nos hablará sobre la domesticación de las plantas en el antiguo Perú, un largo proceso de convivencia, charla que tiene como objetivo dar a conocer los procesos biológicos y culturales que influenciaron en la domesticación de las plantas en el antiguo Perú. Esto es considerado pues como un proceso activo y dinámico que aún no culmina, que surge como fuente de estudio para el mejoramiento de los cultivos, así como también para la conservación por ser parte de este rico patrimonio biocultural con el que contamos. En tal sentido, Luisa, quien es miembro de nuestro laboratorio, es licenciada en arqueología en nuestra universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es asimismo egresada de la maestría en botánica tropical. Ella ha concluido los estudios en esta maestría en la mención etnobotánica, teniendo precisamente como tema de tesis para su maestría el trabajo particular que ha emprendido con capsicum, ¿no? Tratando de poder conocer los usos de este género, una comprensión de la huaca puyana, 200 a 650 años después de Cristo, y su continuidad del uso con los pobladores actuales en el Valle Medio y Alto del Río Rin, ¿no? Este es el tema en la que viene ella ya desde hace algunos años desarrollando y que nos permite realmente entender y conocer mucho mejor
estos aspectos vinculados a este género tan importante que tuvo sin duda una influencia muy activa en la vida del poblador peruano, ¿no? En ese sentido, el GUSA ha venido trabajando en esta línea de investigación y trabajos vinculados pues, a procesos de domesticación vegetal, sistemas de subsistencia y modos de relación con el entorno vegetal en el pasado, antropología de alimentación y conocimiento sobre el manejo profesional de los recursos vegetales. Esta pues es la experiencia que GUSA ha logrado y sigue realmente desarrollando en la actualidad en esta temática, y nos complace mucho presentarla ahora. Ella también es miembro de nuestro departamento y tiene mucho interés y mucho ímpetu en seguir conociendo, investigando y desarrollando en esta temática de la arqueoetnobotánica. Con ustedes entonces, a continuación, Luisa nos presentará su trabajo y quisiera darles tres recomendaciones finales, ¿no? Primero, esta que acabo ya de invitarles, por favor, desactivar sus cámaras y el audio. Es importante para que la conectividad con ustedes pueda ser muy ágil y que podamos evitar estos ruidos internos. Las preguntas que ustedes tuvieran, por favor, les pido pudieran colocarlas en el chat y luego al final vamos a tratar de seleccionarlas entre las que son comunes y poderlas hacer llegar y contestar al respecto. Y finalmente, también vamos a sortear un libro, como es lo que se ha venido publicando, el libro sobre las plantas medicinales de Junín, una obra que también la concluimos el año pasado y que queremos ahora compartir con nuestra teleaudiencia que nos permite compartir esta tarde nuestra reunión, nuestra conferencia de domesticación, ¿no? En ese sentido, María Claudia Alvarado, quien es también nuestro miembro integrante del laboratorio, será la que estará encargada de esta parte final relacionada con el sorteo. Bien, entonces daremos inicio a Luisa. Buenas tardes, Luisa, estamos contigo y damos inicio a tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. ¿Me pueden escuchar todos bien allí? Sí, Luisa, se te escucha. Perfecto, ok. Bueno, muy buenas tardes con todos. Como ya ha explicado la doctora Joaquina Albán, el día de hoy voy a explicar acerca de la domesticación de las plantas en el antiguo Perú, un largo proceso de convivencia. Quería iniciar esta charla con una pregunta que corre como un eje central, en realidad, que va a correr como un eje central a lo largo de toda esta exposición. Y es esta: la domesticación de plantas en el antiguo Perú influyó en la diversidad vegetal actual. Es decir, lo que tenemos actualmente, esta variedad que observamos, esta imagen de papas, de ocas, de maíces, es producto de la domesticación de cultivos que se desarrollaron durante una larga data en el antiguo Perú. ¿Acaso las 7.000 especies que conforman la flora en el Perú y de esas 200 que representan el 0,02% que sustentan la vida del hombre tienen relación con las plantas que se domesticaron en el antiguo Perú? Esa pregunta la vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Bien, el esquema de exposición es el siguiente. Como ustedes ven, yo voy a exponer sobre la domesticación y esta exposición va a tener tres ejes. El primero, los centros de origen; el segundo eje, el propio de la domesticación y los factores que involucran en la domesticación: el sistema de reproducción, la variación disponible y la evidencia arqueológica que lo respalda. Y como tercer eje, vamos a tener el producto de esta, por así decirlo, combinación de centros de origen y domesticación, es decir, el conocimiento actual, la práctica actual, y lo vamos a ver a través de la agricultura tradicional y la conservación in situ. ¿Por qué hablar de centros de origen? Esta primera imagen que ustedes ven,
se trata precisamente de una propuesta desarrollada en el año 1926 por Nikolai Pavlov. Él fue un genetista y botánico ruso muy importante, el que planteó precisamente los centros de origen. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los centros de origen? Yo sé que ustedes conocen muy bien este tema, sin embargo, vamos a refrescar un poquito los términos. Si bien la propuesta es del año 1926, estamos hablando casi más de, en realidad, 100 años, pero creo que es importante porque las recientes investigaciones brindan datos y brindan sustento para la propuesta de Nikolai Pavlov. ¿Por qué es importante los centros de origen? Son considerados regiones con máxima variación genética del origen de las plantas que actualmente son cultivadas y además albergan a los parientes silvestres. ¿Y por qué son importantes estos parientes silvestres? Porque son la reserva del pool genético que permite estudiar o investigar y actuar frente a situaciones de estrés ambiental, sequías o cambios climáticos. ¿Y cuáles fueron estos centros propuestos por Nikolai Pavlov? Fueron 8. El primero, que lo tenemos aquí como letra A, no sé si pueden ver mi cursor, es el Cercano Oriente. Ustedes saben que allí se domesticaron distintas especies de importancia económica actual a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, la lenteja, el trigo, la cebada, pues por el lado del Cercano Oriente. También tenemos a la región B, que es la región Indo-Malayo, perdón. En este espacio se domesticó el pepino y la berenjena actualmente que consumimos. Hacia el lado C representa el Asia Central. Allí se domesticó dos cultivos muy importantes, el arroz y la soja. Luego tenemos hacia el lado D a Nueva Guinea. Allí se domesticó la caña de azúcar. En este lado, que representa la letra E, estamos con África y el centro de Etiopía. Allí se domesticaron distintas especies importantes para el día de hoy, como el café, importante planta en el consumo del hombre, y el sorgo. Hacia el lado F tenemos el Norteamérica, y hacia el lado G y H, justamente el área que nos concierne el día de hoy. El G, que es América Central, el área de México, Guatemala, Honduras. Y el H, el área de estudio, que es el área de los Andes y de la Amazonía. Entonces, quiero que quede bien en claro la importancia de estos centros de origen. Dada esta importancia, valga la redundancia, de la ubicación de los parientes silvestres. Bien, vamos con los términos. Domesticar. ¿Qué significa domesticar? Primero vamos a definir el término. Domesticar viene del latín domus, que significa casa. Y en palabras de casa separada, ello significa que es llevar lo silvestre al hogar. En términos genéticos y evolutivos, indican que es un proceso de selección genética continua. Este proceso es consciente o inconsciente. Ustedes se preguntarán por qué es consciente y por qué es inconsciente. Consciente porque las personas siempre van a elegir los mejores frutos, las mejores semillas, los mejores rizomas. E inconsciente porque de cierta manera son los agentes que transportan los gametos masculinos, que son el polen, ¿no? Y este polen pues fecunda también a otras plantas. En el traslado, en sus rutas migratorias, han llevado de por sí en su cuerpo, en sus prendas, en sus instrumentos, este polen. Entonces es también un agente inconsciente de por sí de esta continua selección genética. He querido colocarle dos imágenes que me parecen importantes porque está relacionado con el largo proceso de domesticación. Es la agricultura familiar en Cusco, aún se preserva ese tipo de técnicas tradicionales, sobre todo de trabajo comunal, en beneficio de todos. Y, por otro lado, he querido colocar del otro extremo, de África Oriental, de mujeres cultivadoras, agricultoras del distrito de Oim, en Uganda. Vemos particularmente que en su mano tiene una lagenaria,
Y lo he querido poner con intención, porque según, bueno, más adelante también lo voy a explicar, pero según los datos genéticos y moleculares, indican que la alagenaria, el origen de la alagenaria se encuentra en África. Sin embargo, en el Perú tenemos data muy temprana del uso de la alagenaria. Entonces, vale la pregunta, ¿hubo alguna relación? Estamos hablando de sitios independientes de domesticación o áreas independientes de domesticación. Para culminar con esta imagen, bueno, vemos a la mujer que está dispersando las semillas en el cultivo. En Uganda las mujeres que cultivan son las principales o las principales poseedoras del conocimiento de la familia, del cultivo. Por eso he querido colocar esta imagen. Vamos con la siguiente. Bien, vemos dos imágenes. Una que implica el acto de domesticar y la segunda que es el cultivar. ¿Domesticar y cultivar significan lo mismo? No. Y vamos a explicar por qué. Según la RAE, cultivar significa dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifique. Entonces es una acción, pero no de por sí es un proceso como implica la domesticación. Pero lo que sí es importante es que cultivar fue el primer paso para el inicio de la domesticación. Vamos a ver algunas fuerzas evolutivas que intervienen en la domesticación. Aquí quiero incidir en los factores culturales y biológicos porque voy a tocar ello. ¿Por qué cultural? A ver, domesticación. El primero de ellos, vamos a ir en sentido horario. La domesticación del paisaje. Se sabe que el primer manejo del hombre o el primer acto de domesticación fue el paisaje. El manejo de ecosistemas, de animales y plantas se practicó por los seres humanos mucho tiempo antes que se adoptara la agricultura como forma principal de subsistencia. Hay registros e investigaciones que indican en las sabanas africanas, por ejemplo en Papúa Nueva Guinea también, de quemas intencionales de 50.000 años. En Papúa Nueva Guinea los datos que alcanzan aquí son cerca de 30.000 años de la tala de árboles. Entonces estamos hablando de registros también intencionados por el hombre. Luego tenemos a la selección. Como ya había indicado anteriormente, la selección ha sido un factor sumamente importante en este proceso de domesticación porque el hombre siempre va a querer obtener de ello los mejores frutos y aparte va a querer satisfacer las necesidades básicas de su alimentación, sea para utilizado para bebida, para alimentación, para cubierta, para protegerse. O simplemente también para pintura o cualquier tipo de acción o necesidad que se necesite cubrir. Asimismo, hay otros términos genéticos, ¿verdad?, que involucran este campo, por ejemplo, el flujo genético, la deriva génica y la endogamia, que son más transferencias de genes entre poblaciones que se da por el movimiento de gametos de polen, como ya lo había indicado inicialmente. Y también por propágulos sexuales, es decir, por las semillas, por los rizomas. Entonces, estas fuerzas evolutivas hacen y generan un impacto en este proceso de domesticación. El hombre, como primera práctica de domesticación, es evidente que estuvo en el medio natural y llevó las plántulas que encontraba allí, luego de haber observado su crecimiento, lo llevó a los sitios que él vivía, es decir, sitios antropogénicos, y comenzó a experimentar con ellos poco a poco. Entonces hubo ya un flujo génico, una deriva génica, una transferencia, como se dice, de genes entre las poblaciones que eran controladas en su ámbito de acción, dentro del propio sitio o lo más cercano al sitio. Bien, vamos a ver ahora qué efectos o qué características morfológicas, porque lo que vamos a tocar es morfológico. Observamos como la domesticación. Uno de ellos es el gigantismo, es decir, obtener una parte, la parte deseada de manera pues, grande,
Un primer ejemplo es el paseo de los mulatos que tenemos aquí, el payar. En esta imagen, del lado izquierdo, podemos ver un payar silvestre. Y hacia arriba vemos el payar domesticado. Entonces, estamos viendo ahí un crecimiento de, este, de esta, en realidad, esta legumbre deseada. Asimismo, hacia el lado derecho, aquí, vemos una Physalis filadélfica, o conocido como tomatillo. Vemos también que el silvestre es mucho más pequeño y el domesticado más grande. Otro efecto de la domesticación es el adelgazamiento de la testa. Esta testa, para ponerlos en términos sencillos, es esta primera cubierta seminal de la semilla, es como dice la cáscara, y esta testa pierde, hay una pérdida de la dormancia. ¿Y qué es la dormancia? Es el intento de permeabilidad de la planta, es decir, la planta se vuelve permeable, se vuelve fácilmente permeable, y es así cuando el agua se introduce fácilmente a la testa, esta permite su germinación. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, entre una semilla silvestre y domesticada. Quería colocarle una investigación aquí de Bruno, de la Quenopodium quinoa, conocido como la quinoa, identifica precisamente en el 2005 cómo se ven estos cambios morfológicos y también fenotípicos, que son características físicas. Vemos que una semilla silvestre, y lo he señalado aquí con una línea roja, tiene este grosor, presenta un mayor grosor. Sin embargo, hacia el lado izquierdo vemos que la testa es más delgada. Entonces vemos una disminución de la testa. Y esta permite prácticamente la permeabilidad del agua para que crezca. Entonces, vemos allí un efecto claro de domesticación. Otro factor de la domesticación es la pérdida del mecanismo de dispersión. He querido explicar, y voy a explicar a lo largo de la charla, el género cáxico, porque en realidad es un género bastante versátil y que permite explicarlo desde varios puntos de vista. Por ejemplo, tenemos hacia el lado izquierdo el fruto silvestre, el género cápsico. Vemos que el fruto, en sí, no crece mucho, como ya lo habíamos indicado anteriormente, es más pequeño, y además los pedúnculos, que es esta estructura que sostiene el fruto, permite y se cae fácilmente. Por otro lado, el fruto domesticado no es así. El fruto domesticado, dada la fijación del hombre por tener frutos más grandes, el fruto domesticado no cae, el pedúnculo lo sostiene, y es por eso que los pedúnculos en las especies domesticadas son curvos, y en los silvestres generalmente, siempre es esto, pero generalmente son rectos. Entonces, entendemos ahora una mejor diferencia entre un fruto silvestre y un fruto domesticado a partir del estudio del pedúnculo y también del fruto. Un fruto mucho más grande y no permite justamente la caída al suelo o a cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, no hay manera de que las semillas se dispersen. En esa misma línea, he intentado tratar de explicar cuáles son las fijaciones, o mejor dicho, lo que el hombre observó en las plantas, por qué las seleccionó. Uno de ellos es su distribución, es decir, cómo se comportaban ellas en el campo. He colocado aquí una imagen de la milpa mexicana que utilizaba pues, el cultivo de la calabaza junto con el maíz. Pero en el caso andino también hay ese cultivo asociado. Por ejemplo, tenemos a la machua, a la oca, al mismo maíz que tratan de cultivarlos juntos para obtener todos al mismo tiempo la cosecha. Luego también tenemos otro tipo de observación que tuvo el hombre, la abundancia, que tan abundante es esta especie. Asimismo tenemos el comportamiento de la planta. Ellos observaron qué plantas crecían de forma anual o eran perennes. Entonces vieron allí la importancia que tuvo este factor en la obtención de estas especies para su uso. Luego las propiedades. El hombre siempre va a tratar de obtener los cultivos para su beneficio propio.
para satisfacer beneficios de salud, es decir, medicinal, sea de recipientes, como en este caso la alagenaria lo utiliza evidentemente para ser utilizado como un utensilio, un recipiente. Y por último, tenemos este factor de las funciones asociadas a la reproducción. El hombre andino, el hombre costeño del antiguo Perú, fue un gran observador de la naturaleza. Y eso se puede observar. Hay un colibrí que está precisamente polinizando una planta. Entonces, el hombre asoció esta relación entre planta y animal y sabían que al tener contacto este animal con la planta o cualquier otro tipo de ave, porque las aves son las principales polinizadoras de las plantas, sabían que al tiempo iban a tener pues, el fruto o la cosecha de algún cultivo pues, que hayan estado interesados. Entonces el hombre asoció siempre esa necesidad, esa importancia. Luego, he utilizado esta propuesta de Harris porque me parece la más acercada para esta ponencia, en donde le indica la intensificación de los cultivos hasta llegar a la agricultura. Tenemos en primer orden el cultivo a menor escala, luego con el tiempo, con los años, se consiguió un cultivo a mayor escala y finalmente se llegó a la agricultura. Los tres tienen un principio en común, que se diferencian por la intensificación y en el caso de la agricultura ya un manejo de la tecnología hidráulica, de una tecnología relacionada ya con la obtención de mayores productos. Pero los tres tienen un principio. Es el sistema de reproducción y variación disponible, que es lo que he querido colocarles acá y está en rojito. Y voy a explicarles qué es esto. Ya hemos hablado del sistema de reproducción de las plantas y quiero explicarles sobre la variación disponible y sobre todo la variación intraespecífica. ¿Y qué es la variación intraespecífica? Es aquella diferenciación fenotípica, es decir, los rasgos que uno ve, los rasgos que uno observa, entre individuos de una misma especie. Y por eso les decía que el ají calza la perfección en esta explicación. Pero primero voy a definir qué es la variación interespecífica. Está relacionado con la percepción sobre qué especies son más efectivas que otros. ¿Se dan cuenta? Entonces son las especies que al hombre le interesa. Esto tiene dos connotaciones. Está relacionado con lo biológico, porque evidentemente es un proceso biológico, pero también relacionado con lo cultural, porque el hombre siempre va, como ya les había indicado, a satisfacer sus necesidades básicas. Y las va a asociar justamente con ciertos eventos, utilizar ciertos eventos. Y de allí la importancia del estudio de esta variación intraespecífica e interespecífica. Intraespecífica entre los individuos de la misma especie y interespecífica entre estos individuos. Y bien, estos están relacionados y tienen dos principios. Con la propagación de sus fenotipos en las unidades naturales, lo que le decía al inicio, el hombre va a ir al medio natural a observar y a extraer estas plantitas y llevarlas a su lugar. Y luego va a tener este otro proceso, precisamente llevarlas a los sitios antropogénicos a través de propágulos sexuales o asexuales. Y bien, por eso el estudio de la arqueobotánica es importante y a través, en este caso he querido colocarles el estudio de los rasgos macro, porque permite diferenciar la importancia entre especies. Y en ese sentido he querido colocarles esta investigación sumamente importante y rescatable de Shiro y Hastor del 2014, ellos investigan en el sitio de Guacapriete y Paredones, saben que tiene una antigüedad de 8.900 a 3.500 años antes del presente. ¿Qué han descubierto allí? ¿Qué han identificado? El uso diferenciado de esta variación intraespecífica de los usos del ají. El género capsicum es el uso del ají, es el ají, pertenece el ají. Y bueno, entre las especies de género capsicum tenemos el capsicum pacato, que es el ají amarillo, el frutenses, lo que se conoce, un ejemplo de ello, el pipí de mono, el cubeses, el tan consumido rocoto, y el chinense, el ají limo.
Los he colocado arriba para que tengan una referencia. ¿Qué han encontrado ellos ahí? Bueno, han encontrado que a lo largo de todas las fases de consumo hay una preferencia en sus inicios de Guacapete y Paredones del consumo de todas estas especies. Sin embargo, observan que para la fase 4, el color rojo, que significa el capsicum baccatum, es decir, el ají amarillo, va aumentando. Y los otros también, de cierta manera, van aumentando, otros disminuyendo. Y finalmente, para llegar a una fase 5, en donde hay una prevalencia notoria del capsicum baccatum, es decir, del ají amarillo. Y ahora, se preguntarán, está bien, pero ¿en qué contexto se dan estos? Bien, ellas también explican este tema a través de los contextos arqueológicos. Y definen dos. El rojo son los festines, y festines o eventos rituales que ellas clasifican así, y contextos residenciales. Tenemos el capsicum chinense, a ver, les recuerdo, es el ají limo. Hay una preferencia moderada del ají pipí de mono, también una preferencia moderada. Sin embargo, para el caso de capsicum, baccatum, el ají amarillo, hay una prevalencia, un notable consumo para eventos rituales, eventos festivos, de la misma manera que, bueno, otras especies, ¿no? Pero el consumo de capsicum baccatum para eventos rituales es notorio. Y el pubese más bien está más relacionado a todas las demás a lo doméstico. Recuerden que estamos hablando de 8.900 años antes del presente. Ahora, para no perder la línea y para no alejarme mucho, he querido relacionar este trabajo porque fue una fuente importante inicial para esta investigación. De mi autoría, es parte de mi tesis, justamente con la doctora Luisa Díaz, que es mi asesora, y la doctora Kinandam, un estudio de las especies del género capsicum en Guacapuyano. Pero ya asociados al periodo intermedio temprano. Entonces, y solamente voy a presentarles ciertos datos porque esto está próximo a publicarse. Y bueno, allí he encontrado también frutos de capsicum. Estos son los frutos que se encontraron. Y bueno, estoy encontrando, no voy a presentar todos los datos evidentemente porque no es la intención de la charla, pero también estoy encontrando una preferencia al consumo, y esta tabla es de mis propios resultados, de las semillas actuales y las semillas arqueológicas. De una preferencia del capsicum baccatum, del ají amarillo, en eventos rituales, y el uso de las otras especies para eventos domésticos. Estamos hablando del 555 al 650 después de Cristo. Estamos hablando de casi 6.000 años después. Entonces, el estudio de esta variación intraespecífica ha permitido diferenciar el uso diferenciado de estas especies, y además asociadas a preferencias de consumo según los contextos en donde se encuentran. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia arqueológica? Es en realidad lo que llama en realidad la atención. ¿Qué nos dice? A ver, el Valle del Manchó, que se encuentra en la costa norte del Perú, es en realidad una, bueno, a través de los estudios de Dilley High, es una caja llena así de sorpresas, porque nos brindan cada vez datos y datos más temprano, y se lo voy a mostrar aquí. Tenemos aquí a la quinoa, al quenopodium quinoa. He tratado en realidad de buscarle las fotos de las publicaciones que corresponden a las publicaciones, en algunos casos he tenido de otras, pero he querido colocarles tal como los he encontrado. A ver, tenemos el quenopodium, como le indicaba, la quinoa, está asociado a un fechado de 7.000 años antes del presente. ¿Y dónde ha sido el lugar de la domesticación según datos ya genéticos? Y esta información, bueno, lo he obtenido de una publicación que realiza Pickersgill en el 2015 en un libro de domesticación en el continente americano. Indica acá, a ver. Indica que el probable lugar de domesticación de esta especie está en el noroeste de Argentina, en el altiplano del sur de Perú y de Bolivia. Pero sin embargo, estamos encontrando esta especie en la costa norte del Perú. Entonces, hay una evidencia, una diferencia bastante grande. Vamos a ver otro caso. El caso del araquis, del baní. También
sí, que en el Valle del Nanchoc, hacia bueno, también 7.000 años antes del presente, estamos encontrando el araquis, un consumo bastante antiguo, pero su lugar de domesticación, según los datos genéticos que nos dicen, está en estribaciones de los Andes y noroeste de Argentina. Entonces, está en realidad el otro lado. Sin embargo, lo estamos encontrando cerca a la línea del mar. Luego tenemos la cueva de Itarreo, se encuentra en la serranía, en Ancash. Estamos encontrando el Payar. Y su probable lugar de domesticación se encuentra en la pendiente este de los Andes de Perú, Bolivia o noroeste de Argentina. Ya estamos yéndonos un poco más al sur. No podemos dejar de mencionar el maíz. Querido primero mencionarles todo lo relacionado con los granos y las legumbres. Mencioné la quinoa, y ahora voy a presentar el maní. Perdón, el maíz. ¿Qué nos dice el maíz? Según las investigaciones de Vaca Prieta y Paredones de Grobman, del 2011, un fechado ha indicado que se trata de que tiene una antigüedad de 5.245 al 300 a.C. Por otro lado, he querido aquí compartirles también una referencia de la data del consumo del maíz en México, que es en realidad uno de los fechados más antiguos para ellos, es cerca de 3.420 a.C. Entonces estamos hablando de sitio aquí de Huacapieta, mucho más temprano. La intención de colocarle estas dos fechas no es decirles qué sitio es más antiguo que el otro, para nada. La intención más bien es brindar y corroborar los datos de que hay eventos independientes de domesticación. ¿Qué otra más? A ver, tenemos por aquí a la Cucurbita moschata, zapallo, a Cucurbita máxima también, que también están viniendo, por ejemplo, la moschata está viniendo también del Valle del Nanchoc, que tiene una antigüedad de 7.000 años antes del presente, también viene del Nanchoc. Miren su antigüedad, 9.240 años antes del presente, es uno en realidad de los más antiguos registros que se tiene del uso de esta especie, y en realidad diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Luego, en una investigación previa, este es del 2007 y este es del 99, también en el Valle de Nanchoc, en Las Piedras y Tierra Blanca, directa y allí encontró también fragmentos de la cúrbita, que data de 5.000 a 4.000 años antes del presente. Luego, en el 84, también estamos encontrando sitios fechados cercanos, pero ya en el Valle de Casma. Esto es en el Valle de Nanchoc. Y esto es en el Valle de Casma. Entonces estamos hablando de sitios que están siendo bastante tempranos y que presentan un variado registro. Y acá se ve precisamente la variación, lo que le refería, la variación intraespecífica. El hombre ha seleccionado siempre los cultivos que les son beneficiosos, que les favorecían más tanto en el consumo o utilitario, porque un cultivo no solo es utilizado para una cosa, sino era utilizado para varias cosas. Y bueno, y también la probable área de domesticación de la cucurbitácea se encuentra en el noroeste de Argentina, Bolivia, oeste de Perú. Entonces seguimos en ese rango, en el sur y hacia el este. Sin embargo, nuestros hitos siguen pegándose al mar. ¿Qué tenemos para el caso de los tubérculos? En el Valle de Casma encontramos el camote, el Hipomoea patatas. Un genio allí ha encontrado este espécimen con una antigüedad de 4.914 al 4.287 antes del presente. En el Valle de Casma, en Pampa de las Llamas, también se encontró un espécimen de camote asociado al 1.800 a.C. ¿Pero qué nos dice el área de domesticación, los datos moleculares y taxonómicos? Que su probable área de investigación sea las tierras bajas del noroeste de Sudamérica. Bien, ¿cómo no mencionar a la caña dulis, la chira, este rizoma tan consumido sea del almidón? Es decir, actualmente consumimos otro tipo de rizomas,
tubérculos que nos permiten una mejor sociedad. Estamos, nos sentimos, pues, por así decirlo, más llenos. Eso nos permite tener actividad por más tiempo. ¿Dónde encontramos esta chira? También vivo en una, en Pampa de los Llanos, en Valle de Casme, que tiene una antigüedad del 2250 al 1120 a.C. Volvamos al Valle de Nunchak para no perdernos ahora con respecto a las plantas que son utilizadas como especias y también como narcóticos. Y bueno, algunos tubérculos que complementan también esta información. Ya lo había referido, en el Valle de Chicama, también en Nunchak, en el sitio de Huacapieta, pues el uso del ají, el uso diversificado del ají. Para el lado también del Valle de Nunchak, en el lado norte, encontramos pues uno de los registros más antiguos de la época, que tiene cerca de 7.120 años antes del presente. Y su probable área de domesticación, según los datos moleculares, indican que está hacia la pendiente oeste de los Andes, norte de Perú a Colombia. Entonces, al menos hasta aquí, hasta la coca, hay una relación al menos de física, ¿no? Entre sitio de domesticación y área de investigación según los datos moleculares y los lugares el lugar en donde se halla. Pero tenemos a ver también la oca en el Valle de Chilca, en Paloma, en la costa central. Allí la oca, esta es una referencia actual, en la publicación, disculpen, no encontré la foto de referencia. ¿Qué nos dice la oca? ¿Qué fechado tiene para Paloma? Cerca de 5.500 años antes del presente. Y su probable área de investigación se encuentra al sur de Perú, al noroeste de Bolivia y noroeste de Argentina. Entonces volvemos a lo mismo, hacia el lado este y hacia el lado sur de Perú. Bien, voy a hacer un recuento de todo lo que he indicado. Tenemos aquí, cercano a la línea costera, el Valle de Manchor, el sitio Huacapieta que había mencionado, Guaynalo, Avilanes, Paloma, Quebrada Jaguay, que está más al sur, mencionado también Chicarrero y he colocado también Caral. ¿Qué hubo mayor cultivo de todo lo presentado? ¿Qué nos indica qué preferencias tuvo el antiguo poblador peruano? Hubo un mayor cultivo de legumbres, de grano, de tubérculos y vegetales. Y bueno, he colocado este orden de especies dada la antigüedad. Ojo, no quiero, no es mi intención de que, bueno, de que se malinterprete de qué alimento fue más antiguo, no, sino es la intención de comparar, y hacer como un recuento de los pechados que tenemos hasta el momento más antiguos, pero no necesariamente quiere decir que sean tal como indican, sino porque hace falta mayor investigación. Tenemos como uno de los cultivos más antiguos, el payar, lo encontramos en Huacaprieta. En segundo lugar tenemos a la Alagenaria cesterea, al mate, y acuérdense lo que le decía, los datos taxonómicos del mate y de todas las cucurbitáceas, esta viene más de África, entonces estamos viendo allí una conexión bastante cercana, quizás estemos hablando de lugares independientes de domesticación. En tercer lugar tenemos, en términos de antigüedad, al araquis, al maní, encontrado en Anchoa, el que nos voy a continuar en Anchoa, también el maíz en Huacaprieta, tenemos el algodón, fibra tan importante que ha sido encontrada en Huacaprieta, tenemos el uso del ají, un poquito más reciente la oca en Chillón, el camote que ha sido encontrado en Guaynuná, el zapallo en Guaynuná y la chile en Guaynuná también, y finalmente un poquito más reciente la papa, encontrados en Ancón. Entonces vemos evidentemente un consumo principal de lo que son las legumbres, que son los granos, y en tercer lugar ya las especias, y finalmente ya los rizomas y los tubérculos. Bien, ¿qué nos indica esto? Los lugares de domesticación de estas especies están, de todas las especies, están brindando datos que se encuentran en la región sur del área andina, en Bolivia y noroeste de Argentina. Entonces, es evidente, como ustedes habrán visto, y bueno, se percibe que en este tránsito del área sur hacia el norte
sitios mucho más tempranos. Eso es evidente y las excavaciones arqueológicas están demostrando eso. Entonces, es importante mencionarles esto porque es importante investigar con respecto al estudio de la domesticación de estas plantas. Bien, en la revisión de este trabajo no podía dejar de pasar la Amazonía porque me pareció sumamente importante, aunque sea hablarlo de manera corta, pero mencionarlo. Y que más fue una publicación reciente de Lombardo y Iriarte, creo que ha sido publicada en marzo o abril de este año. ¿Y qué nos está indicando? Miren, miren los datos. La cucurri, el zapallo, han arrojado un estudio de datos de 10.000 años, años antes del presente, de la misma manera que la yuca y el maíz. Entonces, esto es en los llanos de Mapos en Bolivia. Entonces, esto quiere decir, evidentemente, que estamos hablando de sitios independientes de domesticación. La domesticación no ha sido unidireccional, ha sido multidireccional. Esta se ha acoplado a los sitios en donde las personas le daban el tratamiento respectivo, querían satisfacer ciertas necesidades, y bueno, se acondicionó a las necesidades de cada población. Así que no podemos hablar de una sola línea de investigación. Y la Amazonía cada vez más nos sorprende con sus datos. Bueno, esto es parte también de la investigación en Nature, de Lombardo de este año, en donde han encontrado justamente esta evidencia de los fitolitos de maíz, de la yuca, de la calabaza y de otras también de otras especies ya un poco más actuales, por ejemplo el arroz, ¿no? Pero los datos, los fechados radiocarbónicos calibrados son los que he colocado en la diapositiva anterior. Y bueno, en esta última línea, ¿cómo relacionar lo actual? ¿Cómo relacionar que este proceso de investigación sigue vigente? Hablamos a través, o lo voy a explicar a través de la agricultura familiar y conservación in situ. Esta investigación ha sido llevada a cabo por el INIA entre el 2001 y 2005. Registraron aquí distintos mecanismos tradicionales de intercambio de semillas entre familias y entre agricultores para cultivar en sus chacras y así mantener la variedad de los cultivos nativos del Perú, sea esta en su forma silvestre o domesticada. ¿Cuál era la finalidad de este proyecto? La conservación de los recursos genéticos. Ellos investigaron 162 comunidades en 12 regiones. ¿Y por qué la importancia de la conservación in situ? Porque querían registrar la agrodiversidad en sitios donde hay prácticas tradicionales actuales de cultivo. Y eligieron para ello la semilla. ¿Por qué? Porque la semilla juega un rol primordial en la conservación y en el mantenimiento de la diversidad en las chacras de los agricultores. La semilla en realidad envuelve una serie de conocimientos y técnicas de su cultivo con la intención de tener una variedad de cultivo, de la intención de la variedad de la agrodiversidad. Y entonces, bueno, ellos han investigado a través de las rutas y modalidades. Las rutas que ellos definen a través de ferias, de rutas o caminos que las personas caminan, transitan y se forman así los caminos de semillas, a través también de fiestas, de mercados o ferias locales que actualmente existen, y la gente de Puno también realiza este tipo de eventos. Yo quería solamente registrar tres: el de Cusco, Pisac, Ayacucho y la Amazonía. ¿Qué modalidades utilizan? El trueque. Ustedes saben que el trueque ha sido pues un mecanismo de intercambio considerado el más antiguo. ¿Y cuál es el principio del trueque? Es dar los productos que no crecen en tu área geográfica, intercambiarlos por otros. Por ejemplo, puedes intercambiar frutos, granos por cultivos tales como oca, o yuco y papa. Luego también tenemos otras modalidades como la herencia, cuando una familia decide, cuando un nuevo integrante o un hijo decide formar su hogar, tiene como herencia también las semillas. Tenemos también como regalos, como compra y venta, como pago por trabajo también las semillas, como precio.
también en algunos casos, y además lo principal, el intercambio familiar, que forma parte de la base de la agricultura familiar. Además, también cuando hay trabajos que se realizan, la paga se realiza con semillas, porque para ellos la semilla es vital. La semilla te da de comer con respecto al cultivo, ¿no? Si la cuidas bien, la proteges, controlas bien todos los agentes que pueden afectarla, te va a dar de comer, te va a permitir la sobrevivencia. Bueno, ¿qué han investigado ahí? Justamente rutas de semillas, esto es en Pisara, en Cusco, rutas de semillas de quinoa y de maíz. Los habitantes de Cusco vemos cómo diferentes variedades de maíz intercambian y transportan estos maíz con sus agricultores, con otros agricultores, de Pisara a Cusco, de Sipuani a Chico, de Marangani a Cuyo Grande, a diferentes regiones. Entonces ellos han querido registrar esta diversidad, ese intercambio genético de estas poblaciones por medio de la ruta de estas semillas, sobre todo de la quinoa y el maíz. ¿Qué tenemos en Ayacucho? Pues un intercambio también de semillas de papa entre pobladores de Huayay, esto está en Uricocha, en Huanta. Vemos aquí en la foto pues dos agricultores que están intercambiando papa, precisamente. Del total de las rutas identificadas, 51 corresponden a los cultivos priorizados que intercambian arracacha, papa y quinoa, y 77 cultivos asociados, tamacho, aloca, el oyuco y el yacón. Esta es la ruta de semilla de los Uricochi y de los Vinci. Rutas de semillas en Uricocha, Pinchos y Tambos, las rutas de la papa nativa encontradas en las comunidades de Casancaico, Cochapunco, Puncahuaya y Casacruz. Se traslada en época de cosecha bajo la modalidad de intercambio o cambio por trabajo, y así a referencia. Vemos el traslado de las rutas de semilla entre las mismas comunidades, y así se mantiene la agrodiversidad, la biodiversidad de las plantas. La región de la Amazonía no está alejada de esto. También en esta región, en el distrito de Mazán, se han registrado, se han logrado identificar 59 rutas de semillas, de las cuales 46 corresponden a cultivos priorizados, tales como maíz, camu-camu y yuca, y 13 cultivos asociados, aguaje, copón y maní. Se ha observado que 46 rutas de estas son de uso frecuente. Vemos en la imagen dos agricultores que están intercambiando precisamente semillas. Y no solamente intercambian semillas, intercambian conocimientos de técnicas de cultivo, de riego. Entonces hay una práctica, un conocimiento detrás de este intercambio. Finalmente, para no abrumarlos tanto, presento las conclusiones. Los centros de origen y los lugares que presentan los primeros indicios de domesticación representan el manejo de la diversidad de los recursos genéticos, que a la vez continúan siendo espacios socioculturales. La domesticación involucra eso, la biología y la cultura. En estos lugares, la agricultura tradicional y la conservación in situ han sido los principales causantes de la diversificación de los cultivos. La selección artificial, vía la mano del hombre, ha sido el principal factor involucrado en la generación de la diversidad vegetal. Es fundamental, por ello, considerar la domesticación de plantas como procesos vivos, vigentes, y que pueden ser documentados como centro de diversidad biocultural. Para no irnos muy lejos, actualmente estos procesos reflejan lo que pudo haber pasado, no de manera real, claro, ¿no? Porque hay una serie de factores que han alterado esta situación, pero actualmente somos testigos de este proceso de domesticación, viendo justamente este intercambio de semillas. La domesticación continúa, y además el proceso en sus cultivos existentes, así como en especies bajo procesos iniciales de domesticación. Estos pueden ser considerados recursos genéticos de importancia en el futuro. Bueno, eso es lo que he querido compartir con ustedes esta tarde. Espero que haya sido de su agrado, y bueno, estoy atenta a todas las preguntas que vengan. Gracias. Muchas gracias, Luisa, por tu excelente presentación. Estamos muy complacidos con
con la información y la compilación de toda esta información que nos dan sobre esta temática de la domesticación, que es bastante compleja, pero miradas en esta oportunidad desde tu enfoque, nos permite entender mejor cómo realmente se procesó toda esta actividad y se evidenció realmente esto que nos indica, ¿no? Esta circunstancia activa y dinámica que aún no culmina, ¿no? Que aún no culmina, y como bien nos has mostrado con tus ejemplos, tanto para la región andina como amazónica. Muchas gracias, y vamos a pasar entonces a mirar algunas de las preguntas que nos han dejado de chat, Lisa. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Entonces, tenemos la pregunta del primer indio Canagua. Nos indica, nos hace la pregunta sobre si es posible precisar la cronología de la domesticación de los tubérculos, granos y camélidos en la zona andina. ¿Tienes alguna referencia al respecto? Luisa. Luisa, parece que ha silenciado. Interrumpidas unos instantes. Lisa, entonces la pregunta del señor Alicio Canagua, te la vuelvo a repetir o ya la tienes. No, no la escuché. Ah, bueno, ok, sí. te la vuelvo a, se la, la repito nuevamente. Nos indica si te parece que es necesario, si es posible precisar la cronología de la domesticación de tubérculos, granos y camélidos en la zona andina. Bien, en tema de los tubérculos, la relación que tuvo con los animales me datan aproximadamente de 4.000, tenemos unos techados más antiguos de 4.000 años antes del presente, ¿no? El proceso de domesticación de los animales, como ya lo había indicado, es un proceso más anterior que hay una especialidad que trata este tema, que es la arqueología, que tiene datos, y estoy segura que tendrán datos más antiguos. Si bien, como yo había mencionado en la ponencia, la investigación de la arqueología también tenemos un sistema común de los eventos de investigación, seguido de la domesticación de los animales, y finalmente la investigación propia en sí es un evento más reciente, ¿no? Pero con respecto a la pregunta de las orcas y los tubérculos, tiene una aproximación de 4.000 años antes de la presente. Esa es la pero muy bien. Tenemos una pregunta de Sonia Noemí Ramos, que nos pregunta sobre cuáles fueron los primeros árboles frutales nativos que se domesticaron probablemente en el Perú. Bien, los árboles frutales, en realidad hay muchas especies que se consumieron y que están en este proceso de actividad de domesticación. Recuerdo muy bien en los techados de, por ejemplo, de la guayaba, de Ciumpa, esta fruta que ha sido muy consumida en el antiguo Perú, tiene techados pues bastante antiguos, por lo menos de 5.000 años antes del presente. Otra especie bastante consumida ha sido la lúcuma, no olvidarnos de ello. La lúcuma ha sido registrado en Guitarrero, en Ambash. Guitarrero pues tiene una antigüedad considerable, casi de 8.000, 9.000 años antes del presente, considerando las nuevas adaptaciones que ha habido al respecto. ¿Me escucha? Sí, Lisa, gracias. Sí, Lisa, gracias. Tenemos otra pregunta relacionada con el tomate. Nos pregunta Jorge Alba
sobre si se conocen algunas evidencias arqueológicas sobre la domesticación del tomate en el Perú. Sí, hay evidencias tempranas de la domesticación del tomate. No lo he colocado aquí, pero también tenemos techados tempranos, por ejemplo, en Barreros. En Barreros es uno de los techados mucho más temprano de esta especie. De la misma manera que lo que había indicado anteriormente, tiene un techado así de 10.000 años antes de esta especie. Sí. Tenemos otra pregunta sobre si en la investigación que realizaste, ¿encontraste datos de Capsicum baccatum u otros ejemplos en los que las preferencias habían estado relacionadas por el lado de la utilidad alimenticia, medicinal o cualquier otra categoría de uso? Sí, sí. En la investigación que realicé en la Guapa Juliana, el Capsicum baccatum está siendo también consumido en eventos domésticos y es en un contexto específico de área de producción de textiles, de techo de manufactura de cerámica. Es en realidad un tipo de basural. Es allí donde mostré las fotos justamente de estos frutos. Entonces, sí, está relacionado al consumo doméstico, así como al consumo ritual. El consumo ritual, sobre todo el registro del contexto, está relacionado solo a esta especie. No encuentro otra especie en el uso ritual, el Capsicum baccatum. Pero en el doméstico encuentro también el baccatum y también encuentro el ají limo y el limón. Sí, gracias, Lisa. Bien, seguimos con algunas preguntas más y tenemos también otra pregunta del profesor Asunción Cano que nos dice si los hallazgos en la costa norte son contemporáneos a los registrados al este de los Andes. ¿Podría hablarse de centros secundarios de domesticación entonces? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, los hallazgos en la costa norte son contemporáneos a los registrados al este de los Andes. Entonces, ¿podría hablarse de centros secundarios de domesticación? Esa es una pregunta bastante interesante. Podríamos referirlo de esa manera, pero yo prefiero hablar de centros independientes de domesticación, porque las personas, y sobre todo el ecosistema donde se desarrollaron, fueron independientes, fueron propios, fueron particulares. Y las personas también va a la experiencia, el cultivo, la edafología, la climatología, pues permitió otro tipo de manejo. ¿Y piensa que se confirma que el área de domesticación entonces está es la cuenca del Titicaca? Basado en parte de los trabajos que nos has mostrado. Las referencias de los datos moleculares, porque me baso en ellos, indica precisamente que es el área sur de Perú y el área noroeste de Argentina. Involucra que está estas dos áreas. ¿Sí? Nos dicen que, ¿qué opinión te merece el proyecto, si lo conoces, el proyecto de reglamento del MISPA, dado por el INAH, el pasado 27 de mayo, que permitiría el ingreso de la OBM y pondría en riesgo estos conocimientos ancestrales de intercambio de semillas y todo lo que está detrás, como es la domesticación, el trueque, posesión de semillas originarias, diversidad vegetal, cultural, etc.? Esa es una pregunta sumamente interesante. Esta afectación, sobre todo porque en Bolivia ya se aperturó, ya se dio luz verde al uso de transgénicos. Y esta situación, de cierta manera, nos repercute porque el próximo año se vence precisamente la ley de moratoria, ¿no? El 2021, eso si no me equivoco, el 2011. La ley de moratoria se vence el próximo año y estamos en este tipo de situaciones. Y esto es una afectación tremenda a los recursos genéticos. En realidad yo lo consideraría hasta un atentado contra este
conocimiento que se está generando, que es el producto de la acumulación de conocimientos a lo largo de tanto tiempo, que tenemos cerca de 10.000 años, donde el ingreso de los ODM involucraría y afectaría directamente a la genética y al impacto cultural, tendría un impacto cultural grande. Continuando con el mismo tema de las semillas, nos dicen si con rutas en semilla se refieren los espacios en donde se efectuaron el intercambio entre los recursos vegetales. Así es, justamente esta ruta que involucraba el trayecto, el desplazamiento de estas personas para el intercambio de las semillas. ¿Y conoces alguna referencia, bueno, tratando en este caso del tema del cacao, ¿sabes tú si hay algún alcance sobre su presencia en los Andes? Bueno, en el tema del cacao, bueno, hay referencias del consumo en Mesoamérica, o sea, la referencia molecular y las datas de domesticación indican claramente que el área de Centroamérica fue un centro de mayor diversidad, pero también el área amazónica, sobre todo de, se me ha escapado el nombre, pero indican eventos también independientes de domesticación. Mira, desde Argentina nos pregunta Iris sobre si tienes alguna información sobre evidencia de domesticación temprana del tomate para el caso peruano. Aquí es. Eso ya lo respondiste, pero te dejó, vuelvo a hacerlo, encuentro. Sí, los datos de Ibarrero. ¿Los has hecho o no los has hecho? ¿Qué color es el cuaderno? Era de lápiz. ¿Puedes mencionar cuáles plantas fueron domesticadas en los centros de origen? No, ¿qué color? En los centros de origen, en el área, pero ¿qué centro de origen? ¿El área andina, amazónica? ¿Qué dice acá? No lo especifica, pero puede ser básicamente. ¿Debería obedecido en clases o no? Pensemos en la andina, ¿no? Claro, en la andina tenemos las espinosas, los fósiles, empezando por la antigüedad, ¿no? Voy a referirlo. Los fósiles rurales, el frijol, los fósiles rinatus. Ese es con respecto a las legumbres, con respecto a las cucurbitáceas, con la cucurbita máxima, la cucurbita muchata, con respecto a los granos, que nos vuelve a demostrar, que nos trae nuestra investigación, tenemos que usar las quinoas, tenemos al maíz también. Antes de eso están las especies, que son el uso del café, en realidad es una de las especies también bastante consumidas de manera temprana. Pero finalmente tenemos el uso de ciperáceas también que se emplea para diversos, sobre todo utilidad en. ¿Acá está la cosa que nos está ahí? Una última pregunta más. Vamos a ver. Nos pregunta, dice, si crees que podrías comentar un poco sobre los costos sociales. ¿Qué significó pasar de un sistema de horticultura o agricultura incipiente a un sistema de agricultura formal en las poblaciones tempranas? ¿Tienes alguna idea que nos puedes compartir sobre eso? Sobre todo la intensificación del consumo, intensificación a gran escala, cultivos mucho más cuidados, ya un conocimiento importante de controles biológicos, controles frente a situaciones de estrés ambiental y asociados a otro tipo de plantas que permitían el crecimiento de ambas y tenían una mayor cosecha. Bien, Luisa, realmente ya nos hemos pasado varios minutos de nuestro tiempo y solo una última pregunta. ¿Qué características piensas tú que debe de tener un lugar para ser denominado un centro de origen? Para que sea considerado un centro de origen debe de tener, diferentes factores. La unión de los datos y la congruencia de los datos moleculares, los datos biológicos, los datos arqueológicos, los datos etnobotánicos, que es muy importante,
los datos lingüísticos, que también es sumamente importante en las investigaciones con respecto a ello, y principalmente datos actuales, ¿no? Que permita una interpretación de ello. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, sí, toda nuestra teleaudiencia. Sinceramente reitero nuestro agradecimiento a nombre de nuestro departamento. Estamos muy complacidos de poder con ustedes compartir todas estas experiencias que vamos tomando día a día y con toda y afrontando realmente todos los problemas que se presentan en todo el interior del desarrollo de las investigaciones. Pero siempre con ese estímulo realmente de poder brindar a nuestro país lo mejor, ¿no? Como es lo que desarrollamos en el tema de la biodiversidad, el conocimiento de la biodiversidad en el Museo de Historia Natural. Reiteramos también asimismo nuestra invitación, que cada mes estamos tratando de programar una charla relacionada realmente con estos temas que nos vincula el trabajo de las investigaciones en el Departamento de Etnobotánica y Botánica Económica. Ya estaremos a ustedes conversando y comunicando pertinentemente. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Disculpe, profe, para hacer el sorteo. Ah, verdad. Ahora pasamos al sorteo. Bien, te dejo entonces el Mari Claudia y pasas tú a efectuar el sorteo. Muchas gracias con todo. Luisa, por favor, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? No, me aburro. ¿Qué sorteo? No sé. Gracias. Bueno, vamos a pasar con el sorteo del libro. De hoy es. Como saben, el sorteo va a ser si le han dado like a la página, si has comentado por etiquetando a tres amigos y has compartido también la publicación. Vamos a hacer el sorteo. Vamos a tener lo que son un ganador y un si es por X motivo si hay algún problema con ese ganador, vamos a escoger un suplente. ¿Sí? Ya. Nuestro ganador ha sido José Luis Amelo y si hay algún problema de entrega con José Luis, se lo vas a entregar a Fátima Arias. Muchas gracias por el día de hoy. Pero vamos a estar escribiendo por interno a José Luis para entregar el libro. Perfecto. Pero, ¿puedes reiterar el modo de entrega del libro, por favor, María Claudia? El modo de entrega va a ser, lo vamos a dejar en la parte del museo, el Museo de Historia Natural, para que lo puedan recoger. Y de alguna manera vamos a estar conectándonos con José, que es el